Esto es episodio de Economía número 51. El título del episodio es La guerra económica y de poder entre oeste y el este se intensifica. Hoy, noviembre 4 del 2017, mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos hablando de un tema mucho, muy importante. Desde el año 2000 inició un cambio donde el poder económico se empezó a mover del oeste al este. En los últimos nueve años, este proceso se ha intensificado tanto que en los siguientes diez años habrá una transformación económica y geopolítica que cambiará a nuestro mundo. El oeste se encuentra en una situación crítica, dado las masivas deudas que no podrán ser pagadas. Pero antes veamos los números: Nasdaq cerró en 6.764.44 y tuvo una alza de 49.49. .49. El New York Stock Exchange cerró en 12373.06, tuvo una alza de .10. El Dow Jones cerró en 23539.19, tuvo una alza de 22.93. La Bolsa de Valores Mexicana cerró en 48495.28, tuvo una alza de 160 Punto 83. el peso mexicano cerró en 19.19 .19 por dólar el rublo ruso cerró en 59.05 por dólar el yuan chino cerró en 6.63 por dólar el yen japonés cerró en 113.98 por dólar el euro cerró en un dólar con 16 centavos por euro la libra esterlina inglesa cerró a un dólar con 30 centavos por libra esterlina. El Baltic Dry Index cerró en 1496, sufre una caída de 26 puntos. El Bitcoin cerró en un nuevo récord de 7148 dólares por unidad, y eso los pone con una capitalización de mercado de 119.2 billones. Si ustedes recuerdan el reporte anterior, habíamos dicho que ya casi estaban cerca de los 100 billones. Bueno, en este momento ya los pasaron. Ethereum cerró en $296.31 dólares con treinta centavos por unidad y tuvo una capitalización de mercado de 28.3 billones de dólares. El oro cerró en mil dólares con ocho centavos por onza y tuvo una alza de tres dólares con cincuenta centavos o el equivalente a punto por la plata cerró en 16 dólares con cinco centavos por onza y tuvo un alza de seis o el equivalente a ciento. Tenemos un anuncio muy importante. Les queremos dar gracias a todos ustedes por seguir el canal, por sus comentarios, su participación, por darle like a los diferentes videos. Estamos muy contentos porque ya llegamos a más de 10.000 suscriptores. Muchísimas gracias. Bueno, entonces entremos en los detalles de este reporte. Estamos siendo testigos de un cambio monumental que se está llevando a cabo en la economía mundial. La mayoría de los países del oeste tienen deudas nacionales que en algunos casos no podrán ser pagadas. Tendrá que someterse a una clase de bancarrota de manera de pagar estos préstamos. Esto creará efectos negativos en cadena. Vean esto. En cuanto a las tasas de interés suban, los países con deudas cercas al 80% del Producto Interno Bruto y más arriba del 100% del Producto Interno Bruto serán las primeras víctimas. Esto hará que mucho de, muchos de estos países tengan que utilizar más fondos públicos de manera de satisfacer el incremento de los pagos por la deuda que tienen. Al tener que pagar altos intereses, estos países tendrán que disminuir la cantidad de dinero que es usada para gastos internos. Tendrán juntas, meetings, donde les explicarán a sus ciudadanos que tienen que haber cortes a los diferentes programas sociales. Y aquí les van algunos de los ejemplos. Cortes para gastos de la educación, cortes para gastos para servicios de policía, cortes para gastos del Departamento de Ancianos, Cortes para gastos de fondos de jubilación, cortes para gastos del departamento de bomberos, cortes para los gastos de doctores, enfermeras y hospitales, corte para gastos del sector de transporte, corte para gastos de mantener y crear carreteras, servicios de agua potable y electricidad. El único sector donde ellos no harán recortes serán los salarios de los políticos, ya sean diputados, o senadores o congresistas. A los pocos meses o al año los intereses subirán más porque el crecimiento de esos países se verá afectado. Los prestamistas exigirán un porcentaje más alto ya que todo esto causará un riesgo mayor. Después se agudizará al punto donde no habrá dinero para el sector militar, desarrollo urbano, préstamos y experimentarán recortes a trabajadores del gobierno local, estatal y federal. Cuando esto suceda, habrá pánico en el sector privado y habrá negocios que empezarán a despedir a muchos de sus empleos, empleados. En algunos casos cerrarán sucursales y en otros cerrarán por completo. Esto creará una inflación y los precios de comida y de servicios subirán al no haber una clara señal de cuándo cesarán estos cambios la ciudadanía no gastará dinero causará que haya, que haya una caída en el producto interno bruto de ese país estos efectos causarán una caída en las recaudaciones de IVA o de taxes todos los países afectados crearán legislación de manera de poder aumentar los recaudos de taxes de sus ciudadanos pero lo hemos mirado anteriormente y esto desgraciadamente no tiene lo, no brinda los resultados deseados recuerden que muchas de las economías del oeste son economías diseñadas a depender en el consumo de sus habitantes por lo tanto si la población de estos países sufren una caída en sus ingresos y al no haber trabajos, los habitantes no saldrán a comprar y al no consumir no pagarán IVA o taxes, y esto será un golpe directo a los ingresos del gobierno, y esto durará años. Otros efectos serán el que muchos de estos países tengan que vender propiedades y sectores donde el gobierno es el dueño. Venderán derechos a pozos petroleros, pozos de gas natural, minas de oro, minas de plata, minas de cobre y toda clase de industria que sean controladas por el gobierno de esos países. También habrá ventas de los puertos marítimos, ventas de las aerolíneas, y también incluso en algunos países el gobierno es dueño de los sectores de vamos a decir de banca o incluso ellos también tienen eh, eh, son dueños de, de la producción de electricidad y estos estarán en peligro de tener que ser vendidos. Los ciudadanos de estos países experimentarán una inestabilidad y crecimiento negativo, no oportunidad, no empleos, altos índices de crimen, también crearán mucha, mucha de la población que caiga en una pobreza crítica. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿cuáles son esos países que pueden llegar a este peligro? Bueno, aquí va una pequeña lista. Países como Grecia, Italia, Portugal, Cyprus, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Irlanda. Son los países más propensos a estos efectos negativos. Una vez que esto suceda, causará que el puntaje crediticio de esos países sufra una caída. Cuando eso suceda, los intereses subirán más. ¿Por qué? La razón es porque esos países tendrán un riesgo mucho más grande y por lo tanto muchos de los prestamistas dirán, bueno, posiblemente no puedan saldar sus pagos a tiempo. Entre más alto sea el riesgo, más caro será el costo de pedir prestado. Algo que hace esta cri esa crisis más crítica es el hecho de que los países de oeste tienen inversión masiva entre sí. Esto significa que cuando necesiten retirar su dinero de entre sí, no lo podrán hacer. ¿Por qué? La razón es porque estos países prácticamente no tienen ahorros. El crecimiento negativo les afectará casi de la misma manera. Por ejemplo, digamos que Estados Unidos tiene trillones de dólares invertidos en Europa, lo cual es, es un hecho. Cuando esto suceda, las compañías y gobiernos de Estados Unidos no recibirán ganancias y viceversa. No podrán colectar dinero invertido en esas economías. Desde el año 2000 vemos o uh, hemos visto cómo las economías de países asiáticos han crecido en tamaño. Podremos hablar en particular sobre la economía de China. Ha experimentado un crecimiento anual de hasta arriba de un 7%. En el año 2008, China planteó la necesidad de crear otra moneda de reserva mundial, la cual fue rechazada por el Banco Central Europeo, el Banco Central japonés y el Banco Central de Inglaterra, a lo igual que por la Reserva Federal de Estados Unidos. Muchos países alrededor del mundo sabían que de hecho no podrían confiar al 100% en el dólar, ya que esa crisis había dejado a muchos países con pérdidas billonarias y también con deudas masivas. En el año 2009 y 2010 la crisis europea se intensificó. Una vez más, China, Rusia, India, Brasil y muchos otros países del grupo 20, G20 plantearon la necesidad de tener más monedas de reserva mundial que estuvieran respaldadas con el oro. La idea fue nuevamente rechazada por el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central Japonés y por supuesto, una vez más la Reserva Federal de Estados Unidos, porque ellos no querían competencia. Ellos quieren mantener un monopolio, quieren mantener control de lo que está sucediendo en la economía a nivel mundial. Desde ese momento, miramos cómo el gobierno de China comenzó a comprar más oro y a hacer compras de compañías a nivel mundial. China empezó a extender préstamos a diferentes países en yuanes. También doblaron sus inversiones en muchos países, incluyendo en Estados Unidos y, por supuesto, en la Unión Europea. Para el año 2011 hasta el 2015, China se embarcó en una senda de inversión masiva compra de compañías nacionales en todo el mundo. También abrió bancos en diferentes países, incluyendo Rusia, India, Pakistán, Irán, Arabia Saudita, Asia Central, todo Sur y Centroamérica. Para el año 2015, todos los esfuerzos dieron resultado. Cabe mencionar, desde que China inició este proceso en el año 2008, los mismos bancos ya mencionados de Europa, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, estaban oponiéndose a que el yuan chino obtuviera el prestigioso lugar de ser una moneda de reserva mundial. En noviembre 30 del 2015, el yuan fue admitido y sumado al pequeño número de países que tienen el poder y la responsabilidad de ser monedas de reserva mundial. Esto representa el 10.92% del Fondo Internacional Monetario de las monedas de reserva mundial y tomando el lugar número 3, después del de lugar número 1, que es ocupado por Estados Unidos, el dólar, y el lugar número 2, que es ocupado por el euro, de, por supuesto, de la Unión Europea. Como les habíamos anunciado en el episodio número 49, Rusia se prepara para ascender su moneda y convertirla en una moneda de reserva mundial. Por supuesto que los mismos bancos centrales no quieren que eso suceda. Están haciendo todo lo posible para colapsar la economía rusa con sanciones y sanciones y más sanciones. Vimos cómo la Unión Europea y Estados Unidos han puesto sanciones desde el año 2014 con la gran el gran pretexto de que Rusia invadió a Ucrania y le quitó Crimea. También en el año 2015, 2016 y por supuesto en el año 2017. El Congreso de Estados Unidos aprobó más sanciones en contra de Rusia y solo esperan que el presidente Donald Trump las anuncie y las active. Vean esto, el viernes, básicamente en noviembre 3. El país de Canadá anunció más sanciones en contra de Rusia y cabe mencionar que Rusia como contraataque puso sanciones en contra de Canadá. Estamos siendo testigos de la guerra económica y geopolítica entre el oeste y el este. Esto no es un juego, sino es el escenario donde las cosas pueden escalar en una guerra abierta. Vemos como Estados Unidos está enfrente de China con amenazas de atacar al norte de Corea. Lo habíamos reportado anteriormente. Si el norte de Corea hace el primer ataque, China no se involucrará. Pero si el norte de Corea es atacado por primero, esos países tienen un tratado de defensa mutua desde el año 1950. En tal caso, China apoyará a su aliado. Vemos cómo es Estamos mirando también que el oeste está en las puertas de Rusia, al estar en Ucrania y prácticamente en todo el este de Europa. Definitivamente, el oeste no quiere perder su poder económico ni geopolítico. Tiene una armada militar muy poderosa, pero en este caso no está enfrentándose a países débiles ni a armadas militares que son mediocres. Definitivamente tendremos que hacer parte 2 de este tema porque es muy profundo y tendremos cifras que los asombrarán en referencia a la actividad económica y cómo el este es como un tren que va en marcha fuerte y muy rápido, y por qué en los siguientes 10 años veremos cambios a nivel mundial. Entonces, muchas gracias por su atención, estaremos regresando.